Ya llegó el admin. Uno de los juegos.exe más populares del fandom, es el querido Mario 85, anteriormente llamado Mario PC Port. Un juego que aún sigue siendo muy reconocido en la comunidad, considerado uno de los mejores proyectos de la comunidad exe. Tanto es así que incluso recientemente el director de Mario Madness, Marco Antonio, sacó su propia versión del juego, que rehace varios de los acontecimientos de este mismo. Y es de lo que venimos a hablar el día de hoy, veremos el contenido que trae esta curiosa reinterpretación del Mario 85 original. Sin nada más que decir, iniciemos. El juego inicia de forma sospechosamente normal, en donde igual controlamos a Luigi. El nivel a primera estancia parecería seguir con normalidad hasta que el juego se congela para ir mostrando poco a poco a un Mario con una mirada bastante inquietante, y que por alguna razón, me recuerda a esta imagen. Después de aquel suceso la música empezaría poco a poco a distorsionarse, haciendo que poco a poco el juego deje de verse tan inocente como creíamos. Mientras continuamos nuestra partida, la música empieza a distorsionarse más, y también suceden cosas más raras como esta imagen de Mario bastante perturbadora. De ahí el juego seguiría, normal, hasta el final del nivel. Después de esa escena brutal, nuestro querido fontanero resultó no ser lo que pensábamos, y después de revelar su verdadera forma, MX, empezará a perseguirnos, de manera similar a como lo hacía en el Mario 85 original. Después de la persecución saldrá lo siguiente.
Y así es como concluye este retake del juego de MX. Seguramente tu reacción después de ver este video sea... ¡Sí, es igual! ¡Es igual! Y sí, tienen razón, pero aún así, se nota muchísimo el cariño que Marco le dio a esta versión del juego del fontanero Diabolicote, y puedo decir que iguala la calidad del producto original, o incluso llega a superarla un poco, pero solo un poquito. ¿Y ustedes qué piensan de Fallen Kingdom? Los leo en la concha de tu madre, digo, en los comentarios. Yo fui tu furrito AlexGamer07 y nos vemos en la siguiente ocasión, se lavan el prepucio.